Hola amigos de ruedas, en el video de hoy vamos a estar armando una caja de Honda XR 125 versión cadenera. Es decir, que va a ser una caja similar a la Honda Titan y a la XR 150. No así como los varilleros 125, porque cambia, porque tiene el engranaje de la patada incluido. Este eje no. Está bien, son 5 marchas y 5, no tiene el engranaje extra de arranque. Está del lado de afuera. Bueno, vamos a tener el eje primario que tiene la primera tallada y la tercera loca colocado con su seguro y arandela, ¿sí? Después vamos a tener el eje secundario que tiene colocado uno de los engranajes que es loco, seguro y arandela, ¿está bien? Esto es lo que nos vamos a encontrar si sacamos la caja y se nos desarma todo o desarmamos todo para poder armar siguiendo el procedimiento de este video. Bueno, fíjense, ¿qué engranajes tenemos? Tenemos este chiquitito, este liso de un lado, sincronizador del otro. Estos dos con lugares para horquilla y patitas. Este con patita de este lado, liso de este lado con lugar para horquilla. Y estos dos granotes, ¿sí? Bueno, vamos a armar el eje primario para arrancar. Fíjense, de todo este engranaje, tenemos estos dos que son bien grandes, ¿sí? Y bueno, este. Vamos a arrancar así, por descarte. Bueno, este va a ser al primario. Este bien chiquitito, al primario. Después vamos a tener una arandela bien chiquitita, tres medianas y dos grandes. Sí, recuerden que es sin contar las que están puestas acá, que es como nos quedan los ejes cuando los desarmamos. La chiquitita va a ir al eje primario. De estas tres, cualquiera, porque son las tres exactamente iguales en diámetro interno, externo y espesor, agarramos una y la colocamos en este, ¿sí? Así. Después tenemos de estos que son similares, ¿sí? Este engranaje, bueno, y este. Fíjense, este tiene pata a los dos lados y este no. Tiene hembra macho, este es macho macho. Y este es liso y macho. El que va es este. Más chiquito que este. Macho de un lado y hembra del otro. Estas son todas las piezas del eje primario, ¿sí? Lo primero que va es este engranaje, ¿sí? Fíjense, la hembra va para el lado de las patitas este, del de tercera. Lo colocamos. Ahora tenemos que poner esta arandela. Este engranaje, ¿sí? Recuerden siempre destapar bien los ejes, porque acá están los conductos de lubricación. Acá había uno, no sé si lo vieron. Disculpen que se me gira todo, ¿sí? Y ahora, sin arandela, va directo, va a ir este. Disculpen. Y su arandela. ¿Está bien? Así que ahora le vamos a poner la bandita elástica. Y fíjense, tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Está bien? Bueno, disculpen, me equivoqué con el otro que es el varillero. Este es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Está bien? En los otros, esta es la tercera. Bien, ahora vamos a poner la bandita. Y ya tenemos el eje primario. ¿Está bien? Bueno. Vamos al eje secundario. ¿Está bien? Bueno. Vamos a tener todo este lío. Vamos a separarlo primero. De este engranaje bien grande, agarramos este, el más chico, y lo separamos. Con su bujecito y las dos arandelas grandes. ¿Está bien? Después, de estos que nos quedan, agarramos este que tiene macho de un lado y el otro lado liso, lo ponemos acá. Todo esto que está acá es lo que va de este lado. Ahora lo que queda va de este lado, así que lo agarramos y lo separamos, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que va ahora? Bueno, fíjense, acá tenemos seguro y arandela y después seguro y no lleva nada. Ahora va directamente este. ¿Cómo va? Bueno, fíjense. Va de esta forma, ¿sí? La parte acanaletada para aquel lado. Si ustedes se equivocan y lo ponen al revés, se van a dar cuenta porque los dientes no se engranan ahí, ¿está bien? Así que esto va así. ¿Está bien? ¿Ven? Ahí se engranó. Ahí está. Ahí entró bien. ¿Ven? Si ustedes lo ponen al revés, ¿ven? No se meten los dientes. Quedan ahí el borde. Bueno. Tenemos ahí, que se me gira. Bueno, me queda cerraneado. Bueno, ahora de estas arandelas que también son iguales, ¿sí? De estas dos, vamos a colocar una así. ¿Está bien? El bujecito
¿sí? Fíjense que este buje, ¿sí? Acá por acá hay otro dando vuelta. Acá hay otro, fíjense que son distintos, ¿no? Este chiquito va a engranar en el engranaje grande y este grande va a engranar en el engranaje chiquito. Está bien, bueno. Se me quiere quedar quieta la caja. Bueno, ahora va esto, ¿sí? El bujecito este. El engranaje, fíjense, tenemos la parte planita y la parte más rundida. En esta caja la parte rundida va hacia acá, hacia adentro. Como el varillero de quinta, ¿ven? Se tiene que meter bien adentro ahí. No como en los 110, recuerden que este engranaje va al revés, si no, no van a engranar las marchas. Bueno, y ahora esta arandela, que es igual a la que puse recién, va acá. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a armar de este lado. Bueno, ahora para continuar, que tenemos estas piezas, ¿sí? Lo primero que va a este bujecito, ¿sí? Para que lo vean. Lo primero que va a ir va a ser este engranaje, como la parte lisa hacia allá. Bien, ahora de esas dos arandelas que son iguales, vamos a colocar una de ellas, ¿sí? ¿Está bien? Ahora el bujecito. Ve que el bujecito tiene agujero para que coincida a medida que va girando con el eje y se vaya lubricando. ¿Sí? Ahí está el agujerito. Colocamos ese. Después va a ir el engranaje con el rundido hacia adentro. Fíjense que este lado es plano, ¿sí? El rundido hacia adentro. El rundido hacia adentro. Y esa arandela de finalización acá. ¿Está bien? Y ahora, como siempre recomiendo, la bandita elástica. Bueno, entonces ahí tenemos, fíjense. Tenemos acá el lado del embrague, lado del piñón, acá iría la cadena. Primera, segunda, ¿sí? Tercera, cuarta y quinta. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle me gusta, compartan el video. Y recuerden que esto es para, bueno, lo que es el armado de la caja en silos y engranaje. Pero después lo que es colocación en cárter con las horquillas, la junta y el cigüeñal, corresponde a otro video, ¿sí? Así no hacemos mucho, no mezclamos todo. Espero que os haya gustado. Chao.